Nuestra aula atelier se divide en cuatro espacios diferentes: el contexto artístico, el contexto natural, el contexto de la luz y el contexto digital. Hoy os vamos a hablar del contexto artístico. ¿Qué materiales nos podemos encontrar en este contexto? Pues nos podemos encontrar desde pinturas de cera, cartulinas, pinceles, rotuladores, caballetes también, hasta rodillos, teñidores de plástico, esponjas, botellas. ¿Qué es lo que se trabaja en este contexto? Bueno, pues principalmente lo que queremos trabajar son las destrezas manuales, la psicomotricidad fina, la imaginación y también la creatividad. ¿Nuestra aula atelier? Pues el próximo día hablaremos del contexto natural. ¡No os lo perdáis!